a la Buen día, hora. Inge. Sobre la Conclusiones. práctica, no sé si nos podría dar un poco más de tiempo. Hemos estado resolviendo y todavía, en mi caso, no puedo terminarlo. Y no sé si Sí, mi compañero. por favor. Sí, dije, por favor. Por favor, Y ya Inge. voy a ver, sigan haciendo. En unos minutos les voy a mostrar algunas diapositivas. Estoy preparando unas diapositivas de las alternativas que se podrían dar en su caso, cuando le aplicamos esta sección T, este de ustedes, ¿no? En una sección T, cuando le aplicamos un momento parcialmente plástico. Yo creo que en unos 10, 20 minutos les voy a mostrar, estoy preparando varias diapositivas. Unos minutitos y después hablamos del tiempo. Definido, es parcialmente plástico, pero está definido. El momento es una cantidad definida. Por tanto, estas alternativas se restringen no a todas las posibilidades, a unas cuantas. Sin embargo, les vamos a dar la visión completa en lo posible de lo que ocurre. Bueno, yo he preparado para esta condición. De usted se es volcado, nada más lo invierten. Creo que es vertical de usted, con las alas abajo parece que es. No importa, pero eso es simplemente acomoda, ¿no? Esta magnitud también puede ser diferente. MPP 1.48 de MPC. Este es un parcialmente plástico. Desde el momento que en el enunciado dice MPP o M, simplemente M, 1.4 de MPC, es un momento parcialmente plástico. Porque estas figuras del tipo de las Ts tienen una relación de momento límite a momento plástico igual a 1.81. Quiere decir que aguantan 1.81 veces el momento elástico para alcanzar la plasticidad total. Cuando decimos que el momento aplicado es mayor a 1 del elástico, significa que está en estado parcialmente plástico y pueden darse diferentes combinaciones. No estoy desarrollando exclusivamente para esto, sino para los probables casos en que el momento parcialmente plástico podría generar comportamientos. Una primera posibilidad, cuando es momento parcialmente plástico. Aquí tengo una sección en la que estoy aplicando un momento parcialmente plástico. Una posibilidad es, tal vez debería haber empezado con un diagrama de momento elástico, pero les puedo explicar. El momento elástico es el que genera una distribución dentro de la ley de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la fibra extrema superior y en la fibra extrema inferior alcanzan esfuerzos elásticos. Quiere decir, como el eje de flexión es de asimetría, es el eje de flexión, el azul, el eje de flexión, este morado estoy suponiendo que es el elástico y este rojo estoy suponiendo que es el eje plástico cuando ha alcanzado la plasticidad total. He puesto las referencias para mostrar que cuando está en un estado parcialmente plástico, debe moverse entre este eje y este otro eje. Este es EP, EPP, no es EE. Aquí hay un error. Voy a modificarlo ahora mismo antes de que me olvide eso. Un minutito, vamos a ir modificando ese errorcito.
ahí tenemos modificado. La misma figura le he cambiado aquí, que este representa el eje parcialmente plástico. Decíamos cuando el momento es parcialmente plástico, ese eje para ese estado tiene que estar entre el eje elástico, que es el EE, y el eje plástico total, que es el EP, entre ambos. ¿Dónde va a tender? Va a estar más próximo a este eje cuando el momento esté, el parcialmente plástico esté cerca al límite. Y va a tender a acercarse a este cuando el momento sea menor, va a tender a ser cerca del elástico. ¿Va? Y entonces moverá en este rango. En este rango. Cuando es elástico total, estará aquí. Cuando es plástico total, aquí. Parcial entre estos dos estados. Entonces pueden dar diferentes condiciones, dependerá de la magnitud del momento. Esto puede estar más arriba, puede estar aquí en el ala, puede estar en el nervio, puede coincidir con esta línea, pueden haber diversas combinaciones. En el entendido de que el momento es pequeño, más cerca al elástico, podría darse esta situación, una situación. Podría, en la distribución elástica, esta fibra es la que alcanza primero el esfuerzo del punto de excedencia. Y esta va a alcanzar un esfuerzo menor al esfuerzo del punto de excedencia. Porque esta distancia del eje de flexión elástica a la fibra superior es menor que la distancia de aquí a la fibra inferior. Por tanto, aquí alcanza el máximo elástico y aquí alcanza un esfuerzo menor al elástico. Entonces, por esa razón, cuando incrementemos el momento para un estado parcialmente plástico, puede haber penetrado la plasticidad en esta línea, en esta área roja, para la que su diagrama es constante, menos sigma super C. Y todo lo que queda arriba está en estado elástico. Puede que inclusive esta fibra no haya alcanzado todavía el estado de sigma super C, ni siquiera el máximo elástico. Puede darse. Esto está expresado de esa forma. Aquí arriba todavía no alcanzó el sigma super C, está en el estado elástico. Y toda la parte verde está en estado elástico. Con esto máximo. Una posibilidad. Pero en este y en todos va a cumplir que la suma de fuerzas y de momentos va a ser igual a cero respecto al eje neutro. Una condición. Segunda posibilidad. Incrementamos el momento de tal manera que la plasticidad ha aumentado en la parte inferior y esta fibra ha alcanzado el esfuerzo del punto de excedencia. Por tanto, el diagrama podría ser de esta forma, en la que esta parte está en estado plástico y todo lo que queda arriba está en estado elástico, pero con esta fibra ya alcanzada al estado del esfuerzo máximo elástico. También para este y cualquiera, la sumatoria de fuerzas horizontales y los momentos respecto al eje de flexión parcialmente plástico, este es el eje parcialmente plástico. Aquí otra vez este error. Este es EPP, no es EE. Vayan corrigiéndolo. Otra alternativa. Incrementamos más el momento. De tal manera que el nuevo incremento hace crecer el momento y por tanto el eje EPP, esto sigue siendo EPP, no es EE, va acercándose más al eje del plástico total. Lo que ocasiona podría haberse penetrado la plasticidad de arriba y de abajo. Esta parte será en plástico, esta parte será en plástico y el centro estará en la parte elástica. Cuando hemos incrementado el momento. Sigo incrementando el momento y podría darse que el plástico ha penetrado ya más de ambos lados y el eje neutro, que es, perdón, la parte elástica ha disminuido. A siempre incrementándose. He puesto esta posición porque podría en algún caso dar para alguna combinación de momentos que el eje parcialmente plástico coincida con este borde. Si no coincide con este borde, tiene otras dificultades, cuando está debajo o de arriba. Bueno, entonces hay un sector de área concentrada
que está en elástico y otro sector de área que no está en estado elástico y hace un comportamiento muy particular. En este caso, toda la parte de área concentrada está en plástico y lo que queda en elástico, y la divisoria o el eje neutro coincide con este borde. Facilita, podría darse también la situación. Si sigo incrementando el momento, llegará a un estado en que el momento sea igual al momento límite, en cuyo caso el eje neutro plástico va a coincidir con el eje, ya no hay eje parcialmente plástico, directamente plástico, lo que queda arriba será plástico y lo que queda abajo será plástico. De esa forma. Al menos debe haber estas alternativas. Ahora, para el caso de ustedes, creo que es una T invertida. Creo que es el caso de ustedes, ¿no? Con un M igual 1.5 de M. Este es un momento totalmente definido. Entonces, para ese caso, serán dos o tres posibilidades que se van a dar, porque no sabemos dónde va a caer el eje neutro. Entonces, lo mismo, deben generar el eje neutro elástico y el eje neutro plástico. Y entre esos dos va a estar el eje parcialmente plástico. Pero al conocer el momento, saben qué tan cerca está del eje elástico o del eje plástico. Por tanto, las cantidades o las alternativas de análisis que tienen que hacer, no tienen que hacer todas las que les he presentado, sino una o dos o tres en función de ese comportamiento. Ese es el análisis que deben hacer. Eso quería aclararles con gráficos que les puedan permitir ver ese comportamiento. Ahora sí podemos hablar del tiempo que me están... Una vez que han visto en qué consiste su trabajo, ¿cuál es el tiempo que creen o cuándo quieren presentar? Les escucho. No hay. Bien, Jefe. ¿Podría ser para la próxima clase? La próxima clase es el día miércoles. ¿Qué dice el resto? Sí, ingeniero, por favor. Por favor, ingeniero. Sí, ingeniero, por favor. Por favor. Bueno, yo no tengo problema. El asunto es que hagan. A mí lo que me interesa es que hagan. Yo no tengo problema en que se junten, hagan grupos, o hagan un Zoom, o se junten a través de videollamadas y coordinen su trabajo. No tengo ningún problema. Es más, debe trabajarse así. Pero lo que no quiero es que alguien resuelva y pase el dato para todos, porque ese es un perjuicio para el resto. Lo que quiero es de este esfuerzo que se hace mutuamente estudiante-docente, salga un provecho para los estudiantes. Hagan. Tropécense con las dificultades, curen sus dificultades, curen sus vacíos de conocimientos, adquiriendo el conocimiento, consultando bibliografía, buscando referencias, ¿no? O de sus propios compañeros indagando cómo están planteando, no copiándolo, hagan. Eso me interesa. Yo no tengo problema en el tiempo. Fijamos para el miércoles de la primera clase. Yo pienso que al class pueden subir más hasta el miércoles. Si no, me dicen en la clase al iniciar si no se ha podido para que yo les pueda abrir otro para ese momento. Pero me imagino que con el, si bien la fecha es hoy día y la hora, creo que pueden subir nomás hasta cuando simplemente
el class dirá que es una entrega tardía. Y como estamos acordando, yo voy a validar esas entregas hasta miércoles hasta el inicio de su clase correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Estamos de acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Bien, que les vaya bien. Dije una consulta. Dime. Creo que si no modifica la hora de entrega, la fecha, no le va a descargar los archivos en el... Lo voy a modificar ahora. A ver, ahorita lo modifico. Inge. Sí, te escucho. Una consultita. En este ejercicio noté que el esfuerzo del punto de excedencia decía 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado y lo que subió en el Classroom, ese datito decía 2.000 kilogramos centímetro cuadrado. Con el dato que está en el Classroom, porque el mismo ejercicio he usado para diferentes grupos y he cambiado algunas informaciones. Entonces, el correcto de tu información es el que está en tu tarea, en tu grupo del Classroom. ¿No ves? Está publicado como tarea para ustedes. Pero, Inge, nos ha hecho copiar el ejercicio con ese sigma PC de 2.500 en la clase. Voy a ver ahorita, tal vez he debido modificar para cada grupo, porque inicialmente era otra la posibilidad. Hagan con la que está en su tarea, en la publicación de su tarea. ¿Ya? Entonces voy a ver ahorita la modificación. Pero ya habían presentado. A dos habían entregado. Aquí dice que habían entregado. ¿Cómo es cierto? Voy a cambiar la fecha de entrega. La fecha de entrega. Entonces, va a ser 27, el 1 de junio, eso me están diciendo, ¿no? Entonces, esto va a ser... El 1 de junio a las 17:15. Es la hora de inicio, ¿no ven? Entonces estoy colocando el 1 de junio en la entrega, solo estoy modificando la entrega. 1 de junio al 17 de julio. ¿Listo? Inge. A ver, ¿pueden ver si ha modificado? Sí, te escucho. Una duda, Inge. La fibra que va a alcanzar primero su punto de excedencia va a ser la fibra que está más alejada, ¿eso es correcto? Exactamente. Y eso es porque en la teoría... Perdón, Inge. Y eso significa que si aumento el esfuerzo un poquito más, la plasticidad va a entrar por ese lado. ¿Está bien eso, ese análisis? Cuando aumente el momento, no el esfuerzo del punto de excedencia. Perdón, sí. Incrementa el momento, incrementa la cantidad de área que está en estado elástico. ¿Hasta cuándo? Hasta que la fibra superior también alcance el esfuerzo del punto de excedencia y luego de ambos lados va a ingresar.
¿Ve? Eso es coherente porque en la teoría elástica así ocurre. Yo no sé, a ver, les voy a mostrar algo de la teoría elástica. Creo que tengo algún gráfico. Ya está modificado la fecha de entrega. Pueden ver. Voy a ver dónde tengo uno en estado parcialmente plástico. Creo que tengo de una, fíjate, hicimos de una T, yo me acuerdo que hicimos. Aquí está. Aquí en esta diapositiva pueden ver, esto hicimos para el caso de plástico total, ¿se acuerdan? Cuando el momento es igual al momento elástico, su diagrama es este, en teoría elástica. Eso que han aprendido en RESIS 1, en teoría elástica, esta es la distribución. Cuando M es igual al MPPC, M elástico, esta fibra alcanza el esfuerzo del punto de excedencia y esta no alcanza el esfuerzo de excedencia. Y su diagrama es este, para el elástico. Esto es en este en elástico. Aquí ha alcanzado el máximo elástico. Si por error le pongo aquí, significa que el momento no es el elástico y es más del elástico. Al alcanzar este el esfuerzo del punto de excedencia, esto hace esta operación y esta parte inferior ya está en estado plástico. Porque este eje de flexión es de asimetría. El esfuerzo siempre es proporcional, eso estaba en las hipótesis que hemos indicado, es proporcional a la distancia del eje de flexión a la fibra. De aquí a aquí, su esfuerzo va a ser menor que de aquí a aquí, porque es más largo. Es proporcional a esta distancia. Y eso es en la teoría elástica y en la teoría plástica, ¿no? Entonces, eso hemos, en función de eso, siempre va a alcanzar, cuando el eje de flexión es de asimetría, el esfuerzo máximo va a alcanzar en la fibra más alejada del eje de flexión. Entonces, si le aumento el momento, ya no está en elástico, en parcialmente plástico, ¿qué va a hacer? Hasta que esto alcance el esfuerzo de excedencia, esto se va a mantener constante, va a subir, así. Será así. Subirá y llegará un momento en que esto alcanza la plasticidad en la parte inferior y la parte superior ha alcanzado el sigma super C. Y a partir de ahí todo incremento hará que incremente la plasticidad abajo y también en la parte superior. Y así sucesivamente. No sé si está más claro. Sí, entonces iría constante, no ve, hasta que la otra fibra alcance su punto de excedencia, Hasta así que para llegue a este que. estado. La Ah, plasticidad penetra de aquí, ha alcanzado el equilibrio. Ya está aquí con sigma super C y esto está encima super C, entonces está así distribuido. A partir de ahí, todo momento incrementa la plasticidad aquí y empieza a penetrar la plasticidad así. Hasta que, cuando el momento es igual al límite, te vas a tener esta representación. Eso es, jóvenes. Bueno. Yo estoy durante la clase aquí, me dicen si tienen alguna duda, algo que quieran aclarar. Pero hagan. Hagan. Van a ver que van a ganar harto. Va a abrirles más la mente para imaginarse los hechos, los comportamientos. En realidad es eso. Tienen que imaginarse lo que puede ocurrir. Esa imaginación tiene que estar dentro de parámetros correctos, ¿no?
no solamente imaginarios que sean, que no sean lo que probablemente ocurra. Es importante eso. ¿Y que se puede dar el caso que la plasticidad solo entre por un lado? ¿Cómo es el asunto? ¿Se puede dar el caso que la plasticidad solo entre por un lado de la fibra? Sí, si el momento es pequeño, sí. Solo de abajo puede ser o solo de arriba puede ser. Si el momento está cerca al elástico, sí puede ser. Inge, una duda. Dime. En la, el área de penetración en la parte plástica inferior puede ser igual al área superior. No. En caso, ¿no? No. Ah, está bien, Inge. Porque es una combinación, no sé, tal vez en algún caso pueda darse. Sí. Resulta que es diferente el área superior al área inferior, hay concentración de área. Eso da cuando está en el estado plástico total y el esfuerzo es constante. Pero en este caso hay esfuerzo que es elástico y hay esfuerzo plástico. Entonces, en el área superior va a haber esfuerzos tanto para ese momento, no sé si va a haber un esfuerzo combinado, no sé si va a haber parte plástica y parte elástica, o quién sabe, solo parte elástica. En cada caso hay que analizar. No se puede, podría darse, pero no puedes partir de la condición de que sean iguales. ¿Vale? Está bien, hijo. Inge. Sí, escucho. Estaría bien este análisis. Si sacando mi momento plástico, no, perdón, mi momento elástico en el punto de excedencia, saco una vez ese momento y sé que mi momento parcialmente plástico supera ese momento que he sacado. Entonces, puedo decir que la plasticidad va a empezar a entrar por ahí, porque ya superó, ¿no?, ese momento. Sí. Y puedo sacar un momento elástico, pero con la fibra de abajo, ese momento que saco me sale mayor a mi momento parcialmente plástico. Entonces, puedo decir que la plasticidad no va a No. entrar por ahí. Tienes un error. No puede darte que el momento parcialmente plástico sea menor al elástico. El problema te dice que el momento parcialmente plástico que está dándose como dato es mayor al momento elástico. De hecho, te da una cantidad de veces el elástico, el parcialmente plástico. O sea, no puede darse esa situación. Algo has hecho mal. El momento No. elástico siempre es menor al momento parcialmente plástico o totalmente plástico. A no ser que te haya entendido mal. Sí, me sale menor Inge, pero tomando no ve la distancia Y, tomando la distancia mayor hacia la fibra que tiene más distancia, me sale menor, como usted dice. Pero yo quiero saber cuándo va a alcanzar mi punto de excedencia en la otra fibra. Entonces estoy tomando la otra distancia para saber en qué momento esa fibra va a alcanzar va a empezar a entrar la plasticidad. Pero obviamente ese momento en la fibra de abajo me sale mayor a mi momento parcialmente plástico. Entonces, Claro. no sé si está bien la deducción, si la plasticidad entonces no entraría por abajo, porque no alcanza mi momento parcialmente plástico, ese momento elástico en mi fibra de abajo.
No sé si Porque me estás explico. cometiendo un error. Cuando alcanza la fibra superior, el estado del esfuerzo del punto de excedencia, hace ya en teoría elástica. Pero ese momento no es ya de teoría elástica, tienes que ser en teoría ya plástica. Por eso te sale diferente. Abajo no está la fibra inferior en sigma sub PC. El sigma sub PC ya ha penetrado parte de esa altura abajo. Ya es un estado parcialmente plástico. O sea, la teoría que le estás aplicando es falsa, no es correcta. Disculpe, tengo una duda más. Dime. Una vez que tengo en mi sección, digamos, mi parte elástica y mi parte plástica, puedo decir, ¿no?, que mi momento parcialmente plástico va a ser igual a mi momento elástico más mi momento plástico. Y ese momento elástico que solo quiero calcular de la parte elástica de mi sección. Esa distancia a la fibra más alejada, ¿desde qué eje sería? ¿Desde el eje parcialmente plástico? Desde el eje parcialmente plástico. Todo lo que hagas en el estado parcialmente plástico debe referirse al estado plástico. Al estado parcialmente plástico. Ya, y ese eje es lo que tenemos que ir tanteando nosotros, ¿no? Y una cosa Exactamente. más. Y una cosita más, Inge, entonces también tendríamos que ir tanteando más o menos cuánto va a entrar la plasticidad por las fibras. Eso también tenemos que ir tanteando. ¿O Sí, hay alguna forma de sí. saber? Sí, Ah, no. ya. Lo que sabes es que en la parte superior hay una parte plástica y una parte elástica, probablemente, o tal vez solo elástica. ¿Vale? Entonces, cuando supongas que hay parte plástica y parte elástica, entonces sabes que esa parte superior va a estar compuesta de una parte plástica y una parte elástica. Eso sabes. Y entonces puedes poner en función de esa parte superior, de alguna forma en términos de la otra parte elástica. O sea, tienes que jugar con esos términos. Si no, te va a Sí, parecer demasiadas incógnitas. y tendría, digamos, hallaría una incógnita de altura, ¿no ve? YS, YI, hallaría eso. Sí. Y reemplazando en mi ecuación, si me da el momento de mi momento parcialmente plástico, puedo decir que la altura que he asumido es correcta, ¿no ve? Sí. Ya, está bien, gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos, que les vaya bien. Dije una duda más. Dime. ¿Cómo puedo corroborar que el análisis que he tomado es el correcto? Porque creo que me puede salir en dos hipótesis del eje neutro. Tu respuesta es única. Ahora, cuando saques esa respuesta y tienes dudas, haces el problema inverso. Con esa poción de ese eje neutro, para esa que has encontrado, determinas el momento que genera ese estado. Si ese momento es igual al Aquí hay momento algo que he dato encontrado en la web que y he tienes, traducido. De entonces acuerdo está con bien. Ki.com, Si es los cambios de diferente, quiere estado se decir que tu producen cuando se solución no es seleccionan correcta. valores como la magnitud de las fuerzas de contacto generadas en la Alexa, proteína. cállate. No sé si está claro. Con ese eje neutro parcialmente plástico para el que has sacado esa poción, determinas el momento parcialmente plástico. Si ese momento parcialmente plástico que has encontrado es igual al momento parcialmente plástico dato que te dimos, es correcto. Si no, está mal.
Está bien, Inge. Bien, jóvenes, si no hay nada más, nos vemos. Tengo otra clase. Voy a cerrar su clase. Les he publicado sus prácticas de este tema. Resuelvan y entreguen en fecha.